celebrar estas Navidades. Allí tenían el tema Tic Tamborera de Julie, de Gabriel y Nao. Bienvenidos acá a Noticias Globovisión Espectáculos, quienes nos presentan este tema que es como una gaita, pero al estilo de TikTok, ¿no? Sí, es como estilo TikTok, pero es una gaita. Y le dijimos a la gente, váyanse para Kawaii. Kawaii es otra aplicación. Ok. Y es que es parecida a TikTok. Porque TikTok a veces cerró muchas cuentas. Entonces, vámonos para Kawaii. Sí, para que... O sea, no son team TikTok. No, yo no escucho mucho TikTok, pero tampoco escucho mucho Kawaii. Eres de Instagram. Muy bien. ¿Y ustedes? Ella sí es de TikTok. Ok. Ella sí es de TikTok. Cero Kawaii, cero Instagram. No me gusta. Ay, Dios mío. Bueno, son muchas redes sociales para disfrutar, que podemos descargar y además... Cuéntame, cuéntame. Pero ya no me gusta el Kawaii, tampoco me gusta el... El TikTok. No, ok, ¿no te gusta? Ay. Sí, ella lo ve, pero no hace. Yo okay. sí lo veo. Mira, muchachos, y presentan este video. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tardaron grabándolo? Bueno, aproximadamente fueron como 6-5 horas. Ah, no fue tanto. No, no fue tanto. Es un video rapidito, pero bonito. ¿Y qué fue lo que más le gustó de grabarlo? No. Dígame. No, porque yo tengo una anécdota de él, así que lo voy a decir. Dígame. ¿Sabes cuál es una anécdota? Que una vez nosotros nos estábamos tomando fotos, entonces ella quería, me escribía por WhatsApp que se las enviara. Fueron como 20 mensajes. Pásamelas. ¿20 mensajes? Más o menos. Se puso intensa. Creo que me quedé corta. No, sino que... Cuando nos conocemos, él toma una foto, una selfie por su teléfono. En el video sale. Okay. En el video salen las fotos. Y yo quería que me las pasara. Nunca me las pasaba. O sea, no me las pasé, no me las pasaba, no. Me las pasaba. Y tenía que insistir, pero... Lo que pasa es que yo soy de esas personas que le respondo a los 10 días. De verdad, Gabriel, ¿por qué eres así? Es que no me gusta WhatsApp. ¿Tampoco te gusta WhatsApp? Nada de eso me gusta. Ah, ok. A mí me gusta lo presencial. Ok, bueno, cada quien con sus gustos, ¿no? Mira, y hablando de gustos, me gustaría saber cómo fue esta unión de cantar con Gabriel. Bueno, ¿quién responde tú? Vamos, Yuli. Sí, dale paz. Bueno, obviamente, nuestros managers, que son nuestros padres, cuadraron. Y bueno, de verdad, nosotros pareciéramos que nos conociéramos, no sé... Hace mucho tiempo. Ok. Así para ponértelo tampoco está. Ay. Ya somos casi que primos. Ah, bueno, de verdad bueno, nos sí. sentimos súper contentas de trabajar con él. Es un niño muy talentoso. Así bueno, pero a veces también se tarda mucho en responder y eso también me llega hasta aquí. Yo lo llamaría muchas veces hasta que se fastidie de mí. Me responde es que al culpa día mía. Siguiente. Yo soy sincero, a mí no me gusta. Wow. O sea, que te gusta, o sea, no te gusta el WhatsApp. Hacerlo presencial. Nah. O sea, decirte las cosas en la cara. Ah, ok. Ay, Dios mío. ¿Y cómo ha sido entonces? ¿Qué les ha dicho su público, sus fanáticos, o sea, de este tema, de esta unión, de este video? Que les encanta la canción, que está súper buena, súper excelente. Muy bien. Hay gente que también, por ejemplo, nosotros cantamos y la gente, por ejemplo, nos dice, miren, yo he escuchado esa canción. ¿En serio? Sí. Porque como se escucha en la radio, hay gente que... ¿Esos son ustedes? Hay una fotito. Me encanta. Y que, por favor, me etiquetan para hacerle repost. Sí, claro. Dale, pues. Miren, muchachos, también tienen un evento que se llama La Nueva Generación, que van a estar ustedes junto a JP, junto a Ani, junto a Mati y Moy. ¿Cuándo va a ser eso? El domingo. ¿Este domingo? Sí, como ya tú dijiste, se va a presentar Julie Now, JP, Ani, Mati y Moy, y bueno, y mi persona. Y allí van a estar cantando cada uno sus temas, sí, o van a hacer una unión y vamos a celebrar la Navidad sería juntos. Sería cool que hiciéramos todos una unión de una canción, pero... Eso sería un remix, pero de 10 minutos. Tal. Algo así, un feat de 10 minutos. ¿En dónde va a ser esta presentación? Bueno, va a ser en el Sambil Valencia. Ok. Valencia. Mira, muchachos, yo estoy hablando de mucha música, pero ya va a terminar el 2021 y yo quiero saber cómo van esas notas en el colegio. Acá. La
nota del colegio. ¿Te rendas? ¿Te rendas? Yo quiero saber. No, sino que a mí no me han entregado la boleta. Algo. Ok. Yo te voy a decir algo. O sea, no es del colegio. También te voy a recordar, bueno, no sé si tú sabías, mañana tenemos dos presentaciones y ahorita vamos a tener otra. A las... No, vamos a estrenar un video navideño para todos los niños de Venezuela. Va a estar JP, Annie, bueno, Yuli no, y bueno, mi persona, pues. Okay. Vamos a estrenar un video a las 8 de la noche, ¿es correcto, no? Va a ser un video muy bonito. Es un video, un mensaje para todos los niños de Venezuela y hasta para adultos. Así es, bueno, recuerden sus redes sociales para que las personas estén conectadas con ustedes como este video. Claro. Bueno, no. Las redes sociales de ellas primero. Nos pueden seguir como arroba yulinow y en todas las plataformas digitales. Yuli con J y con Y y nada con H al final. ¿Y tú, Gab? Mis redes sociales son arroba Gabriel Rosell. Pueden escuchar Tic Tamborera en el canal de YouTube de ellas como yulinow. Y bueno, eso. Bueno, y me deben la boleta, ya saben. Yo quiero despedir este programa con este tema tan chévere que nos regalan a todo su público. ¿Y tiene reto de TikTok o aún no? Sí. ¿Qué más? De Tic Tamborera, si tiene reto. Ah, sí. ¿Será sí, que ya podemos despedir con ese reto? Sí, pero antes de eso quiero decir algo. Ajá, cuéntanos. El sábado, que se nos olvidó decirte, tenemos una presentación, un show y una presentación en concierto. O sea, con banda, una orquesta. Orquesta. Oh, perfecto. Bueno, allí tienen la invitación, que no se lo pueden perder. Vamos a despedir nuestro programa. Recuerden, arroba espectáculos-gb y arroba globovisión. Enséñenos, por favor, el reto y cantando también para despedir este viernes bailando. Okay. Dale, pues. Si quieres, se para. Okay. Ajá, ¿cómo es? ¡Ay! Nos la pusieron de uno. Porfa, para que repitan la música. Por favor. A nuestro equipo de producción. Dale, Yuli. Ajá, ¿cómo es? Allí tiene. Un poquito más adelante para poder... O si no, lo cantamos en vivo. Sí, cántenlo en vivo, va. Ok. Un, dos, ven pa' que baile conmigo este tema que acaba de salir. TikTok, TikTok, que no te vas a aburrir. TikTok, si haces este pasito, va a salir para ti. Eso es todo. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Bueno, hagamos una cosa. Te lo tienes que aprender y subirlo en las redes sociales. Ay, Dios mío, ok. Está bien, fácil. Es tú, súper fácil, tú. Demasiado fácil. Es como los videos de TikTok que hacen unas locuras. Perfecto. Ya me lo voy a aprender y ya lo vamos a grabar. Feliz noche, Venezuela. Nosotros nos quedamos grabando este TikTok que lo pueden disfrutar. Chao, chao. Chao. Ven pa' que baile conmigo este tema que acaba de salir. Que no te vas a aburrir.